Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Estos días se celebra el debate sobre el estado de la comunidad en Andalucía. El presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, ha asegurado que el líder del Ejecutivo Andaluz, José Antonio Griñán, ha agotado el tanque de la credibilidad y que está rodeado por una galaxia de escándalos, yendo a uno por día, por lo que ha criticado que duramente su discurso en el día de hoy haya dedicado ni una sola línea al caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo, entre otros asuntos. Durante su intervención, en el citado debate, Arenas ha dicho que investigar el fraude social tal y como ha propuesto Griñán está bien, pero ha preguntado al presidente que por qué se niega a investigar el fraude en los ERE y a que los interventores comparezcan en el Parlamento. Asimismo, le ha acusado de ser responsable del llamado fondo de reptiles por haberlo autorizado, así como también de obstruir el trabajo de la juez que lleva el caso. El líder del PP andaluz ha planteado 66 propuestas de gobierno basadas en la austeridad, la regeneración de las reformas. Y por su parte, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha propuesto durante este debate, el debate sobre el estado de la comunidad, un gran debate para prestigiar la política. Ha dicho que se concrete en la tramitación de una proposición de ley con carácter inmediato que establezca la supresión de cualquier privilegio en materia de pensiones. Una supresión de cualquier privilegio en materia de pensiones que pueda tener atribuido cualquier cargo público en Andalucía. Griñán también ha entregado durante su intervención en el Parlamento copia de sus tres últimas declaraciones del IRPF, algo que ve exigible a todos los que gobiernan, ha dicho, y aspiran a hacerlo. Y la Seguridad Social obtuvo el superávit de 8.152,68 millones de euros hasta mayo, cifra equivalente al 0,75% del PIB y un 13% inferior al del igual periodo del año pasado, de 2010, cuando el saldo positivo del sistema alcanzó los 9.378 millones de euros. Son los datos que se desprenden del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Este mes los gastos previstos pendientes de imputación presupuestaria alcanzarían un importe aproximado de 1.000 millones de euros, lo que implica la disminución del superávit al 31 de mayo. La reducción del superávit de la Seguridad Social hasta mayo se produce después de que en abril cayera un 6,4%, a pesar de haber repuntado en marzo un 2,4%, cuando rompió dos años y medio de caídas y que se iniciaron en septiembre de 2008. Y el turismo es uno de los pocos sectores económicos que parece dispuesto a dar buenas noticias. La industria hotelera tiene unas perspectivas positivas para el sector este verano, con un crecimiento del 35% respecto a la campaña de 2010, con lo que se volverá a valores similares a los de 2008 antes del comienzo de la crisis. Así lo recoge el índice general elaborado por el Observatorio de la Industria Hotelera Española, presentado por la Confederación Española de Hoteles y la consultora PwC, según datos de 14.000 hoteleros de España. Para el conjunto del año, la patronal hotelera prevé un incremento del 4% en la llegada de turistas gracias a la recuperación de los países del entorno del euro, la situación desfavorable de los países árabes y la bajada del precio del petróleo. En cuanto a la oferta turística, se mantienen en niveles similares a los de la campaña pasada. Son algunos de los asuntos de esa jornada. Les contamos más en titulares. La economía española continúa en una senda de suave recuperación debido a que la evolución del consumo privado se mantuvo débil en el segundo trimestre del año. Los padres de la niña que sufre una minusvalía global del 89% por la mala atención que tuvo su madre en el parto recurrirá a la sentencia. Los hechos ocurrieron en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. La obra gráfica del escultor británico Henry Moore, una de las referencias artísticas de la segunda mitad de este siglo, se muestra por primera vez en España en una exposición. El presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, ha asegurado que el líder del gobierno andaluz, José Antonio Griñán, ha agotado el tanque de la credibilidad y que está rodeado por una galaxia de escándalos, por lo que ha criticado que durante su discurso en el debate sobre el estado de la comunidad no haya dedicado ni una sola línea al caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo. El líder popular ha planteado 66 propuestas de gobierno basadas en la austeridad, la regeneración y las reformas financieras.
Último debate de la legislatura en el Parlamento andaluz. Los líderes de los partidos políticos han puesto encima de la mesa el balance anual del Ejecutivo Regional. Sin grandes anuncios ni medidas contra la crisis, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tan solo ha señalado una iniciativa legislativa que establecerá la supresión de cualquier privilegio en materia de pensiones de los cargos públicos del ente andaluz. Primero, la supresión de cualquier privilegio en materia de pensiones que pueda tener atribuido cualquier cargo público en Andalucía. Y propongo también que ningún miembro de esta Cámara, como ocurre ya con los miembros del Gobierno, pueda percibir retribuciones distintas, sea cual sea su origen, público o privado, a las que perciba por el Parlamento andaluz. Dicha norma también regulará que ningún parlamentario pueda percibir retribuciones públicas o privadas distintas a las que perciben por su condición de diputado, como ocurre ya con los miembros del Gobierno andaluz. Por su parte, el presidente del PP, Javier Arenas, ha asegurado que el líder del Ejecutivo ha agotado el tanque de la credibilidad y que está rodeado por una galaxia de escándalos yendo a uno por día, por lo que ha criticado que durante el discurso no haya dedicado ni una sola línea al caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo. Andalucía, en multitud de titulares nacionales por los escándalos. A escándalo diario, señorías, y en su discurso ni una línea. ¿El fondo de reptiles ha existido, señor Griñán? Le voy a recordar las estrellas de su galaxia de escándalo. Escándalo sobre la formación de los parados. Escándalo sobre las ayudas a la contratación de las empresas. Escándalos en la administración paralela. Escándalos en educación con un ente público en Cádiz que está siendo investigado por la Fiscalía. Pero, señoría, lo más escandaloso de todo es que usted no haya permitido que los interventores de la Junta de Andalucía comparezcan en el Parlamento para explicar el asunto de los ERE. Lo más escandaloso de todo. Durante su intervención, el presidente de la Junta ha propuesto un gran debate para prestigiar la política en Andalucía. Por su parte, el líder del PP ha planteado 66 propuestas de gobierno basadas en la austeridad, la regeneración y las reformas. Y hablamos de economía. La nuestra española continúa en una senda de suave recuperación debido a que la evolución del consumo privado se mantuvo débil en el segundo trimestre del año, según el último informe económico del Banco de España. El boletín del organismo supervisor correspondiente a junio y publicado hoy señala el descenso de las ventas interiores y bienes y servicios y que se moderó en abril y la disminución intensa de las matriculaciones de vehículos. Suave recuperación de la economía, así describe la situación el Banco de España en su boletín económico de junio. Dice que continúa esta tendencia porque el consumo privado se mantuvo débil en el segundo trimestre del año. Hay un descenso de las ventas de bienes y servicios y una reducción intensa de las matriculaciones de vehículos. Según el Banco de España, hay cierta atonía en el consumo en este segundo trimestre. Del déficit del Estado, el organismo supervisor cree que la situación es coherente con los objetivos del Ejecutivo del 4,8% del PIB para final de año. Sobre el mercado de trabajo, cuenta el informe que aún se refleja la debilidad del empleo. La reducción del mes de mayo es solo un pequeño avance, en su opinión. Sí apunta una mejora en el sector de los servicios por los buenos datos del sector turístico, pero destaca la debilidad de la industria o la construcción. Y la Seguridad Social obtuvo un superávit de 8.152,6 millones de euros hasta mayo, una cifra equivalente al 0,75% del PIB y un 13% inferior al del igual periodo del año pasado, cuando el saldo positivo del sistema alcanzó los 9.378 millones de euros. Son los datos que se desprenden del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Este mes los gastos previstos pendientes de imputación presupuestaria alcanzarían un importe aproximado de 1.000 millones de euros. La reducción del superávit de la Seguridad Social hasta mayo se produce después de que en abril cayera un 6,4%, a pesar de haber repuntado en marzo un 2,44% cuando rompió dos años y medio de caídas que se iniciaron en septiembre de 2008, con un retroceso del 2,7%. El superávit logrado por el sistema hasta mayo fue consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 48.120 millones de euros, un 2% menos de unos pagos que se sumaron a 42 millones de euros, un 2,8%.
21% más que en el mismo periodo de 2010. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha destacado que este superávit de la Seguridad Social demuestra una vez más la solidez del sistema y ha afirmado que debe ser un motivo de confianza para los actuales y futuros pensionistas. Las prestaciones económicas a familias e instituciones totalizaron 39.496 millones de euros, cifra que representa un 92,68% del gasto total realizado en el sistema de la Seguridad Social. La mayor partida, 38.052 millones de euros, corresponde a pensionistas y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 3,96%. Y parece ser que el turismo es uno de los pocos sectores económicos dispuesto a dar buenas noticias. La industria hotelera tiene unas perspectivas positivas para el sector este verano, con un crecimiento del 35% respecto a la campaña 2010, con lo que se volverá a valores similares a los de 2008, antes del comienzo de la crisis económica. En cuanto al precio medio, las perspectivas de mejora aumentaron un 84,6% respecto al verano pasado, ya que los hoteleros prevén menores ofertas de última hora. Así lo recoge el índice general elaborado por el Observatorio de la Industria Hotelera Española, presentado por la Confederación Española de Hoteles y la consultora PwC, según datos de 14.000 hoteleros. Para el conjunto del año, la patronal hotelera prevé un incremento del 4% en la llegada de turistas, gracias a la recuperación de los países del entorno de Europa, la situación desfavorable de los países árabes y la bajada de precio del petróleo. En cuanto a la oferta turística, se mantienen en niveles similares a los de la campaña pasada. La patronal es optimista en cuanto a la evolución de las pernoctaciones, del precio medio y de la rentabilidad. Concretamente, el observatorio prevé una mejora de las pernoctaciones de casi un 20%. En cuanto al precio medio, las perspectivas de mejora aumentarán un 84% con respecto al verano de 2010, ya que los hoteleros prevén menores ofertas de última hora. No obstante, según destacó el presidente de CEAT, Juan Molas, el consumo del mercado español sigue siendo muy negativo. A su juicio, las regiones con mejores perspectivas de cara al verano son Canarias, Costa del Sol, Cataluña, Baleares y Levante. Los padres de la niña que sufre una minusvalía global del 89% por la mala atención que la madre tuvo en el parto recurrirán a la sentencia que ha fijado una indemnización de 335.000 euros. Los hechos ocurrieron en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Los padres dicen que no a la indemnización para afrontar los daños físicos y morales causados por el error médico. Los padres de la niña con minusvalía del 89% por la mala atención que la madre tuvo en el parto recurrirán la sentencia que ha fijado una indemnización de 335.000 euros por no ser suficiente para afrontar los daños físicos y morales causados por el error. La madre de la menor, Antonia Mesa, ha explicado que como médico no entiende por qué los facultativos que atendieron su parto en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz no reaccionaron ante las señales de alarma de que había sufrimiento fetal. Yo como compañera me puse en manos pues, de los compañeros que estaban allí pensando pues, que iban a hacer lo mejor que lo podían hacer, que es todo lo bien que un médico debe hacerlo, ¿no? Sin engañar. Tú me puedes decir, el líquido está manchado, pero no me preocupa por tal razón, pero no me digas que no está manchado y apuntes que está teñido. Por su parte, su abogado, José Luis Ortiz, ha declarado que la indemnización fijada es muy inferior a su reclamación, de más de 1 millón de euros. Donde simplemente han hecho... Y si algo caracteriza esta temporada son las vacaciones de los más pequeños, los que más disfrutan. En este caso, y gracias a acciones solidarias, los menores más desfavorecidos por distintas causas y de otros países tienen la oportunidad de pasar un verano como el resto de los niños y niñas de nuestra comunidad, con sol, playas, juegos y sobre todo con mucho amor de las familias que los acogen. El verano sin duda es un momento de los más delicados para niños más desfavorecidos que viven en países con problemas y que gracias a programas de acogida pasan vacaciones dignas. Hoy ponemos dos ejemplos, niños bielorrusos afectados por la radioactividad de Chernóbil y menores saharauis que en su país de origen tienen que sufrir temperaturas de hasta 50 grados sumado a las condiciones con las que tienen que convivir el resto del año. La Cofradía Veracruz de Cádiz inicia por 10º año consecutivo el programa de acogida y saneamiento temporal de niños bielorrusos. El pasado viernes llegaron a la capital. Como ejemplo, el de Pilar, que es una dependienta de un conocido comercio de ropa que condiciona sus vacaciones de forma solidaria.
Para esta gaditana de buen corazón, será su tercer verano en el que acogerá a una niña bielorrusa. Alexia entró en el hogar de Pilar en 2008 con tan solo 6 años y vuelve para pasar su cuarto periodo veraniego en Cádiz. A pocos días de su llegada se afanaban todos en casa por efectuar los últimos preparativos para que todo quede perfectamente dispuesto y nuevamente su especial invitada pueda disfrutar del mes que durará su estancia, en la que combinarán numerosas actividades con el resto de sus pequeños compatriotas en la capital gaditana. A pesar de la crisis económica, otro año más se ha renovado el compromiso de las familias gaditanas con los que más lo necesitan. También la pasada semana llegaron 25 de los 32 niños saharauis que pasarán este verano acogidos por familias gaditanas dentro del programa Vacaciones en Paz que organiza la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara y en el que participan desde hace 19 años la Asociación de Cádiz de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Salam Paz. La Asociación Salam Paz quiso demostrar su agradecimiento a todas las familias de acogida, así como a las instituciones y entidades que con su colaboración hacen posible esta muestra de solidaridad cada año, así como su apoyo a la noble causa del pueblo saharaui. De esta forma, los niños y niñas llegados desde el desierto del Sáhara podrán disfrutar de unas merecidas y dignas vacaciones. El Parlamento griego aprueba un nuevo plan de ajuste que desbloquea el rescate de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para evitar la quiebra del país en medio de protestas y violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Pese a las dudas y amenazas, el primer ministro griego, el socialista Georgios Papandreou, tan solo sufrió una deserción en las filas de la mayoría parlamentaria, que se vio compensada por un voto favorable de una diputada conservadora de la oposición. Atenas al rojo vivo. Los disturbios en protesta por la aprobación parlamentaria del plan de ajuste se extendieron el miércoles a toda la capital tras arrasar la plaza Sintagma. 500 heridos y el mobiliario urbano destrozado es el resultado de una jornada de ira en la capital griega. Grupos de encapuchados se enfrentaron a la policía desde las 4 de la tarde hasta bien entrada la noche. Atacaron el Ministerio de Finanzas, las oficinas de correos y las instalaciones del segundo banco del país. Las fuerzas de seguridad se encuentran en estado de máxima alerta. El miércoles los diputados aprobaron por la mínima los recortes exigidos por la UE y el FMI para dar a Grecia los 12.000 millones de euros de un préstamo vital para escapar a la bancarrota. Hoy los diputados tienen que votar cómo se llevarán a cabo los recortes en la práctica. Y la Unión Europea pretende aumentar su presupuesto imponiendo unas nuevas tasas. Se tratarían de un IVA a nivel europeo de impuestos sobre transacciones financieras. Una propuesta que no será apoyada por países como Gran Bretaña o Estados Unidos, que se opondrá al gravamen sobre transacciones financieras. La Comisión Europea propone financiar con nuevas tasas el presupuesto comunitario a partir de 2014, con dos medidas, una especie de IVA paneuropeo y un gravamen sobre las transacciones financieras. En el primer punto, la idea es extraer de manera uniforme en todos los países miembros una partida de su colecta de IVA nacional de entre el 1 y el 2%. El objetivo de José Manuel Dugao Bagoso es dotar a la UE de un presupuesto 2014-2020 más ambicioso. El aumento propuesto representa un 5% de los 925.000 millones actuales hasta los 972.500 que espera recaudar la Comisión, aunque no va a ser fácil, ya que Estados miembros como el Reino Unido se oponen frontalmente a cualquier subida, evocando la mala situación económica y los recortes aplicados por cada país a domicilio. Sobre el segundo punto, tasar las transacciones financieras, Estados Unidos no está dispuesto a que sus bancos estén sujetos a ese impuesto. Y conocemos ahora la previsión del tiempo. Continúa el ambiente veraniego con cielos despejados y calor, aunque remite la ola de calor de esos días. Los vientos siguen soplando del este y de nuevo las temperaturas alcanzarán valores elevados durante el sábado. La atmósfera se irá estabilizando, suavizándose las temperaturas a partir del domingo. Y en Andalucía es más notable el calor que sufrimos, con temperaturas en zonas de interior y de montaña que superan los 38 grados. En zonas costeras del Mediterráneo las temperaturas son más suaves, aunque altas. Tendremos brumas matinales y nubosidad en zonas de montaña e interior y vientos suaves de levante en el estrecho.
Y la obra gráfica del escultor británico Henry Moore, una de las referencias artísticas de la segunda mitad del siglo XX, se muestra por primera vez en España en una exposición inaugurada hoy en Valladolid, con medio centenar de dibujos que resumen su trayectoria vital y creativa. La obra gráfica del escultor Henry Moore llega a España en una exposición que reúne litografías, aguafuertes y aguatintas fechados entre 1951 y 1983. La muestra permite apreciar la evolución desde el esquematismo de sus primeros dibujos a la abstracción y el surrealismo, un desarrollo que también se reflejó en su escultura. El Ayuntamiento de Valladolid organiza esta exposición en la que destacan las series dedicadas al Cromlech de Stonehenge o sus maternidades. Como otros escultores, sucumbió a la representación y estudio de sus manos, su herramienta de trabajo. Moore, conocido por sus grandes obras abstractas realizadas en bronce y mármol y considerado uno de los precursores de la escultura pública monumental, tuvo también una prolífica obra gráfica que podrá contemplarse en Valladolid hasta el 28 de agosto. Y los actores Aitor Mazo y Maiken Beitia interpretan a un matrimonio en plena crisis en Valeria Descalza, una película dirigida por el bilbaíno Ernesto del Río y rodada entre Bilbao y La Habana, en Cuba. Descalza sobre la alfombra de tu cuarto. Valeria Descalza es la nueva película del bilbaíno Ernesto del Río, en la que Aitor Mazo y Maiken Beitia interpretan a un matrimonio en crisis. ¿Qué quieres rendirte? Bésame, Raúl. Bésame como si todavía me quisieras. Rodada entre Bilbao y La Habana, la película narra la búsqueda del sentido de la vida de cuatro personajes, dos hombres y dos mujeres, cuyas historias se cruzan y finalmente convergen en torno a la canción Descalza. Y hasta aquí todo por hoy. Nosotros volvemos mañana. Que pasen una feliz noche y que descansen.